Ante la visita de Andrés Manuel López Obrador a Guerrero, los pueblos originarios y afromexicanos una vez más ratificaron la unidad, que significa el respaldo a los diferentes procesos de paz, indicó Javier Rojas Benito, secretario de Asuntos Indígenas y Afromexicanos. Los pueblos originarios una vez más ratificamos la unidad de la población guerrerense, esa unidad que ha convocado en todo momento el gobernador Héctor Astudillo Flores. Este es el trabajo del gobierno del estado que vino a ratificar el gobierno federal en Guerrero. Se muestra un pueblo unido, un pueblo de Guerrero unido, los indígenas unidos, los afromexicanos hoy recién reconocidos en la Constitución, pues también unidos, trabajando de la mano con el gobernador del estado, lo que ha constatado el presidente de la República. Añadió que este diálogo con los pueblos tlapanecos, mixtecos y afromexicanos también ratifica la solidaridad, la cooperación, la complementariedad económica y la justicia social, con el objetivo principal de satisfacer las necesidades y aspiraciones de los pueblos originarios. Víctor Manzanares, Romualdo, Radio y Televisión de Guerrero.